De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera, yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosal principal. Ok, buenas noches por aquí. Este programa se llama La Noche del Gato. Ok, estamos con Pablito Grajales, Sergito Múnera, Rubén Trillo, Leito Sierra, Val Vargas, mi hija, Pedrito Rodríguez,
mi negrito lindo, Hamilton Murillo, Venezuela presente, Kissy Muñoz y el maestro Mario Ortiz, directamente de Puerto Rico. Ok, hoy es miércoles 28 de octubre, queremos pedir disculpas porque le íbamos a hacer el 21, pero por motivo de salud de algunos integrantes no se pudo hacer. Pero vamos a darle, esta es Noche de Ponceña, ok. Seguimos con el siguiente tema, Te Vas de Mí, vamos a gozar. ¿Qué dice Sergio? Estoy aquí sufriendo solo, pues sé que te vas, corazón, te vas de mí. ¿Cuál es la razón? Yo no sé. Si te hice daño y si te he herido, lo reconozco. No me eches al olvido, que por ti yo estoy sufriendo. No me eches al olvido, que por ti yo estoy sufriendo. Qué mala eres. Al olvido.
Sabroso. Ok, seguimos, seguimos. Vamos a saludar aquí a la gente de México. Un saludo, pongan el screenshot ahí. Quiero dar las gracias a Ana Leiva, que está aquí en producción de Capro. Un aplauso para ella. Está controlando todo aquí, está poniendo los anuncios aquí. Un saludo para la gente de México, para... Vale, quiero dar un saludo especial para la fan número uno, Juanita Pichardo. Juanita Pichardo. ¿Sí o no, Leito? Juanita siempre está en todas. Ok. Un saludo para Jessy Troncoso también. Ahí está, screenshot también, la jefa. Para Irán Ricardo, Lileona TV, de corazón a corazón también está en el screenshot. Y Joel Palacios también, que siempre pronto estaremos por allá en México, aquí con toda la banda. ¿Ok? Seguimos. ¿Puedo mandar un saludo a Tatiana? A Tatiana, que nos apoya en la música también y siempre nos pone likes y nos comparte. Ok, un saludo para todos los fans. Bueno, seguimos con un tema de Yolandita Rivera. Seguimos con... Ahora sí, ¿ok? Es un tema, este es un reto que le puse siempre a mi hija, estudiar a Yolandita Rivera para poder cantar la salsa, ¿ok? Y vamos, vamos para adelante, seguimos con el tema y directo al piano, ¿ok? Seguimos. Carajo, ¿dónde está eso? Ah, ok, ahora sí. Ok, directo al piano. Viene, y dice... Los rumberos de mi tierra lo repican con sabor. En la letra cualquier cosa, después que tenga sabor. Unos tragos de aguardiente y el cantar de corazón. Puesto bueno, ahora sí, ahora sí. Thank you.
un pequeño nervio por ahí al final, pero salimos. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Seguimos! Sí. Qué sabroso es tocar esto, mano. Esta música, qué chévere, la música de Puerto Rico. Siempre he sido admirador de La Ponceña. Es de los grupos que yo he estudiado toda mi vida. Ahí disculpen cualquier cosa, cualquier pelón que tenemos, pero me la estoy gozando. Y aquí tenemos a Marito Ortiz, una leyenda, mi gran amigo. Él siempre viene a un aplauso para Marito. Él siempre hace sus producciones aquí en Mambo Cat Studios, el screen, por favor, Mambo Cat Studios, hace sus producciones, aquí pasamos rico. También he hecho un video buenísimo, hicimos, cantando el maestro Rubén Trío. Y se llama Fuego. Fuego, sí. Entonces, Marito, vamos a hacer el tema Moreno Soy. ¿Tú has tocado este tema, Marito? Wow, hace muchísimos años tuve la oportunidad de tocar la Sonora Ponceña, pero de sustituto, de músicos, reemplazando un trompetista. Me acuerdo que fue en la plaza de Río Piedras, y yo tenía como 18 años en aquella época. Tengo 59 ahora. Hace tiempo de eso, pero la Sonora Ponceña, imagínate, es uno de los grupos emblemáticos de mi país. Y es siempre un honor tocar la música de la Sonora Ponceña. Así es, un aplauso para Marito. Yo siempre estoy aprendiendo de Marito por la forma como tocar, cómo frasear, como siempre estoy en constante aprendizaje. Me encanta tocar con él porque él lo que hace no es tocar, es cantar con la trompeta. Gracias, gracias. Así. Y aquí tenemos al soporte también, Kisi. Acerca el micrófono, Kisi. Directamente de Venezuela. Es increíble tocar con ella, ¿sí o no, Marito? Es un sonido así gordote que uno se siente en paz, acolchonado con ella cuando te está soportando. Directamente de Venezuela. Kisi, un saludito, Kisi. Bueno, quiero enviarle saludos a todos mis compatriotas venezolanos y a mi esposo, que me escribe todas las cosas. Oye, salió de Venezuela, estás a salvo ahora. Estoy contento de que estés aquí en este gran país. Gracias. Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, estamos sabrosos. Vamos con el siguiente tema. Moreno Soy, lo canta Leito Sierra, que también está aquí. Sabroso, Leito, gracias por venir. Leito también hace sus producciones aquí en Mambo Cat Music y siempre le ponemos el 100% porque es parte de la familia. Es mi hijo. El hijo que no reconoció. Leito, un saludo ahí. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Gracias por creer en mí, en lo que mi talento y a los muchachos aquí trabajando y gozando, pues, con personas, amigos, antes que todo son amigos, muy profesionales, y me siento, pues, muy orgulloso de estar aquí con ustedes, y de verdad que gracias. Ok, vamos a dar Moreno Soy, y dice... Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color soy muy fácil de entender. Cantando voy, haciendo el mundo feliz. Yo soy candela, palo y piedra hasta morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar te voy a explicar por qué. Lo apodaban Guaguancó. Me bautizaron con tres toques de conga en un manantial de sabor. ¿Cómo? Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé del Guaguancó. Mi
las cosas bellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Thank you.
Muchachos, ya viene el pan con lechón. Tranquilo, tranquilo. Ya falta. Ya vamos llegando. Bueno, quiero mandar un saludo para el punto peruano aquí en Kendall. Y ¿dónde es, Pedrito? ¿Dónde es? La 88 y la 157 ahí en el Ocean Bank. Ok, para Pedrito y el punto peruano podemos ir a comer un lomo saltado, un ceviche, una jalea, una bandeja paisa. Hamburguesa de todo. ¿Todo esto es la hamburguesa que hay ahí? Ok. Un saludo también para la gente, toda la gente de Perú. Un aplauso para la gente de Perú, los parceros de Lima, de Callao, de Trujillo. También quiero saludar a Carolina Marín Gómez y Sky Blue Boutique, allá en Palmira Valle, Colombia. Visten a Val y a Sergito Múnera. También a Pedro y Familia Production, el papá de Pedrito, excelente promotor. Trae grandes artistas aquí a Miami. También quiero mandarle un saludo para John Kumba, de Kumbara Stereo Salsa en todos sus estilos. Bueno, seguimos con un tema sabroso en la voz de mi hermano Rubén Trillo, directamente de Venezuela. Ajá. Rubén, ¿de dónde? ¿De qué parte de Venezuela eres? De Cagua, Estado Aragua. ¿Cómo? No, no lo había escuchado, pero sabroso. Excelente cantante, también Gracias. Ha participado en las producciones de Marito Ortiz. El tema Fuego lo grabó, quedó sabroso, lo grabamos aquí también. Sí, y el video. Y hicimos el video también. Aquí, así se necesitan videos. A ver, en el screen, Mambo Cat Studios también hacemos videos sabrosos. Ok, vamos con el tema Boranda. Ok, un tema chévere. Y dice: ¿cómo está el audio? Vamos. Alegría, alegría, vamos. Macho, macho. Boranda. Territorio Apache. Ajá. Ay, Boranda, la tierra se secó, Boranda. De mil promesas, recé tanta oración. Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó. Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó. Yo pienso sin parar, que mejor me voy ahora, para ver cómo llorar. Que mejor me voy ahora, que ver todo para llorar. Ah, voy pasando, voy llorando. Boranda.
voz angelical de Pablito. Dice. Bueno, con este tema nos despedimos. Muchas gracias a Pablito, a Sergio, a Rubén, Leito, Val, Pedrito, Hamilton, Kiesel, el maestro Mario Ortiz y este servidor Dante Vargas por aquí. Nos despedimos con este tema, ¿ok? Hasta que se rompa el cuero y dice...
les quiero dedicar, yo les quiero dedicar esta rumba a los rumberos por su gran habilidad, por su gran habilidad, reputando con los cueros, el bajo y el piano, y con los cueros. Yo y mi coro cantaremos hasta que se rompa el cuero. Yo y mi coro cantaremos hasta que se rompa el cuero. Repica los cueros.
Muchachos, muchas gracias, Estela, estuvo sabroso, gracias por todo, gracias por acompañarnos y un aplauso para todos ustedes. Nos vemos para la próxima. ¡Ahí!